Bienvenidos a otro video de nuestra serie de la Universidad de Padres para apoyar el aprendizaje de matemáticas en casa. Mi nombre es Dimelsa y soy la especialista en involucramiento de padres para las escuelas públicas del Distrito de Columbia. El día de hoy estaré conversando con Alexis Harris para que nos diga sobre la importancia de conversar con los niños en casa sobre matemáticas y cómo lo podemos hacer. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alexis Harris y estoy en el equipo de matemáticas y ciencias a nivel primaria. Mi equipo está fundamentalmente involucrado en la responsabilidad de formar líderes escolares, entrenadores y maestros, contenido e instrucción en todo lo que tiene que ver con las matemáticas y las ciencias. Pues en las interacciones del día a día con los niños hay muchas, muchas cosas que los padres y las familias, los tutores pueden hacer con los chicos, sin tratar de darles una lección o ponerles presión para la resolución de problemas y la comunicación matemática y demostrar habilidades de razonamiento. Estas habilidades son fundamentales para el aprendizaje de las matemáticas. Quiero mostrarles tres formas en que las familias pueden tener estas conversaciones sobre matemáticas. En primero, es entender que los problemas no solamente están en las tareas o en los papeles que se comparten en la escuela. En el día a día hay múltiples oportunidades de resolver problemas. Una persona que resuelve problemas es una persona que cuestiona, investiga y explica y explora soluciones a problemas. Demuestra la habilidad de quedarse en el problema, encontrar una solución, entiende que hay distintas formas de llegar a una respuesta y aplica la matemática de manera exitosa a situaciones del día a día. Ustedes pueden ayudar a que su niño se convierta en una persona que resuelve problemas, incluyéndolo en las actividades diarias de la casa. Por ejemplo, midiendo cosas en la cocina, pesando cosas en la casa, ayudándolos a entender los costos de las cosas, comparando los precios de las cosas y entendiendo cómo se maneja una tienda. Otra actitud que ayuda a tener buenas conversaciones en casa es también ayudar a los chicos a entender que todo el tiempo hay oportunidades para comunicarnos en la resolución de problemas. La comunicación matemática en casa significa usar lenguaje matemático, números, cuadros o símbolos para comunicar el razonamiento para resolver un problema en vez de simplemente dar una respuesta. También implica escuchar otras formas de pensamiento y de razonamiento que pueden tener otras personas. Otra forma de inculcar este pensamiento matemático, este razonamiento matemático, es preguntándoles que por favor expliquen qué es lo que tiene que hacer para resolver un problema matemático o cómo es que ha llegado a una respuesta. Ustedes pueden pedirle al niño que haga un dibujo para mostrar cómo llegó a la respuesta. Por último, estas conversaciones que tenemos para promover el pensamiento matemático son muy efectivas. Esto significa pensar de manera lógica, ser capaz de ver diferencias y similitudes entre objetos o problemas, tomar decisiones con respecto a esas diferencias y las relaciones entre las cosas. Pueden inculcar estas comunicaciones hablando frecuentemente sobre el pensamiento razonado. Hagan preguntas, por ejemplo, ¿qué fue lo que descubriste? Para transferir información de un contexto a otro. Pregunten también, ¿qué estás usando para ayudarte a resolver el problema? Para probar que algo es verdadero o falso, pregúntenles cómo funciona eso. Para tener estas conversaciones en casa, es importante saber que hay recursos en línea para podernos involucrar en lo que llamamos el discurso matemático. Uno que quiero compartir con ustedes primeros es esto que se llama el iReady Discourse Cards, que son las tarjetas de discurso que indican que ya estamos listos para tener esa conversación, donde se plantean algunas actividades para niños del kindergarten al quinto grado y del sexto al octavo grado. Estas tarjetas les presentan preguntas que le pueden hacer a sus chicos para que entiendan los problemas que están tratando de resolver, para que desarrollen la perseverancia en la resolución de esos problemas, para explicar y criticar su forma de pensar, así como para hacer conexiones con otras cosas que ya han aprendido. Ustedes pueden usar estas preguntas para las conversaciones del día a día, así como para apoyarlos al momento de hacer sus tareas. Otro recurso que me gustaría comentarles es este que se llama Estimación 180. Este es un recurso en línea gratuito que les puede dar acceso a algunos exámenes de matemática y le permite a sus niños practicar en casa para acceder al razonamiento matemático. Por último, les quiero presentar este recurso que se llama Estoy hablando
en de matemáticas, en inglés se llama I'm Talking Math, que le ayuda al padre, al maestro, al tutor, al capacitador, para darle al niño algunas cosas que hacer, tareas, con ayudas visuales que corresponden a su grado, para que practiquen las habilidades que están leyendo, perdón, aprendiendo en la escuela. Y les da a ustedes recomendaciones para apoyar a sus niños a lo que están trabajando en estos problemas matemáticos. Muchas gracias por compartir estos recursos. Me encanta lo de las tarjetas de estoy listo, I'm ready, porque específicamente me dice qué decirle a mi niño para ayudarlos a pensar de manera crítica en la resolución de problemas. Me encanta también el estimation 180, el estimado 180, que tiene material para más de 200 días. Me encanta también el recurso de Estoy hablando matemáticas, que pues está desagregado por grado. Porque, por ejemplo, en mi caso tengo niños en el primer grado y en el quinto grado, y bueno, podemos hablar sobre el mismo tema, pues al nivel de cada uno de ellos. Me parece fantástico probar esto como familia. Tengo unas preguntas que son las más frecuentes que nos hacen los padres. Son solamente tres preguntas y voy a empezar con la primera. ¿Cómo puedo superar mi propia falta de comodidad en las conversaciones sobre matemáticas? Es una gran pregunta. Lo primero que diré es que hay que entender que los problemas pueden solucionarse de distintas maneras. Dicho esto, aunque los problemas matemáticos tienen una sola respuesta correcta, pueden haber muchas formas de resolver estos problemas. En sus conversaciones con sus chicos, ustedes pueden resaltar que resolver un problema es más que llegar a la respuesta correcta. Es también aplicar a estos nuevos problemas lo que ya se ha aprendido en la resolución de problemas anteriores. Entonces, sáquense de encima el peso de pensar en la respuesta correcta y céntrense más bien en lo que es el pensamiento y todo el proceso de pensamiento que lleva a la resolución de un problema. Esto en realidad es más beneficioso para el desarrollo de su niño. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo es que yo llego a elegir o cómo de mí salen los temas para conversación sobre matemáticas? Eso es sencillo. Miren a su alrededor y todo lo que requiere resolución de problemas. Los chicos tienen que reconocer que las personas necesitan esta capacidad de resolver problemas. Los científicos, los ingenieros, los profesionales, los contadores, los banqueros, por ejemplo. Y además quizás piensan que hay otras profesiones que no requieren estas habilidades de resolución de problemas. Ustedes deben resaltar que las habilidades de resolución de problemas se requieren a todo nivel. Por ejemplo, el plomero que nos repara los baños, los carpinteros, los electricistas, los mecánicos, los vendedores, los que diseñan ropa o edificios. Infórmenles que estas habilidades de resolver problemas le pueden abrir grandes puertas profesionales. Y a lo que ustedes van conociendo distintos profesionales en su día a día, pregúntenle a los chicos cómo creen que las matemáticas se manifiestan en su vida todos los días. Muchas gracias. Mi tercera pregunta es, ¿cómo debo preguntarle a mi niño qué fue lo que aprendió en la escuela? Sobre todo cuando llegan a casa y uno les pregunta, ¿y cómo te fue? Y te dicen, bien. Entonces, ¿qué pregunta debo de hacerle a mis niños sobre lo que están aprendiendo en el colegio? Bueno, tienen que hacer preguntas que te dejen mirar cuál es la disposición que tiene tu niño hacia las matemáticas, así como sus habilidades. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de actitud tienes hacia las matemáticas? ¿Tú crees que lo que estás aprendiendo en matemáticas ahora son importantes para lo que te pasa en el futuro? ¿Cuál fue la mejor parte de la clase de matemáticas del día de hoy? ¿Aprendiste algo que me puedes enseñar? ¿Cuánta confianza sientes en lo que has aprendido actualmente? ¿Hay algo que podemos practicar en casa para reforzar tu confianza en este tema? Bueno, estas preguntas van a ayudarlos a fortalecer la confianza que tienen sus niños en las matemáticas, así como a saber en qué estado están y en lo que están aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, hemos aprendido mucho sobre los recursos disponibles, sobre las conversaciones que podemos tener, pero como un padre tan ocupado que somos, yo quisiera saber cuál es la actividad que podemos tener que tiene el mayor impacto en nuestros niños para apoyarlos en su aprendizaje de las matemáticas. Bueno, es una buena pregunta y la respuesta es que todo está en ustedes y en sus alrededores. El aprendizaje es parte
del día a día, desde las estadísticas de los deportes, hasta el precio de los artículos, hasta la cantidad de gasolina que toma llegar de un lugar a otro. Las matemáticas son importantes para nosotros todos los días. Ayuden a sus niños a relacionar las matemáticas que aprenden en la escuela con los eventos de la vida diaria y el mundo alrededor nuestro. Y por ejemplo, construyen recuerdos, tomen fotos de algo que el niño está aprendiendo. Animen a sus niños a hacer una relación entre lo que viven en la escuela, lo que aprenden en la escuela y alguna situación de la vida diaria, de la vida misma. Inténtenlo. Gracias Alexis por compartir todos estos recursos para continuar teniendo conversaciones sobre matemáticas en casa. Si quieren aprender más sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus niños, sigan por favor viendo otros videos que tenemos en esta serie. Tenemos algunos para niños de primaria y otros en secundaria. Si quieren conectarse con nosotros, visiten nuestros medios sociales. Muchas gracias.